Vamos ahora a trabajar en lo que es la cadena. Esta cadena se llama cadena doble, ya que se trabaja dos veces la misma cadena. Esta, si tuviéramos aquí, por ejemplo, un tronco de un árbol y quisiéramos poner una enredadera todo alrededor del árbol, esta puntada estaría perfecta para ir enrollándola y después ponerle sus florecitas y sus hojas. ¿Cómo vamos a hacerla? Insertas tu agujita por la parte de abajo y sacas tu hilo acá por encima. Metes tu agujita y das un pequeño pellizquito. Es como si estuvieras haciendo la cadena anterior. Y te va a quedar así. Una vez la tengas así, metes tu agujita por esta parte. Así. Y aquí mismo donde salió tu puntadita, vuelves a insertar, sacas adelante y queda formada tu primer cadenita. Esta es la cadena sencilla. La vamos a trabajar por esta única ocasión. No la metes por las dos partes. La metes por la parte de encima nada más. Jalas que quede bien acomodado tu hilo. Y vuelves a meter aquí. Tu agujita por la parte de encima. Perdón. Jalas. Nuevamente vuelves a insertar tu agujita por la cadenita que se ha formado. Jalas. Insertas, jalas, y aquí ya hemos formado nuestra primer cadenita doble. No vas a insertar por esta parte de arriba, por la cadena, sino por la anterior que se ha formado. De esta manera. Vuelves a insertar acá. Aquí ya vas viendo cómo se van formando dos cadenas. No vas a insertar por esta. Vas a insertar por la anterior. Y tú misma vas acomodando tu hilito y ahí ya se van formando lo que son tus cadenitas dobles. Aquí vuelves a insertar y sales más adelante. Jalas tu hilito. Y recuerda que no insertas en este, insertas
en la anterior que ha quedado en la parte de abajo. Así. Fíjate bien cómo te tiene que quedar. Esta es la última que hicimos y esta es la anterior. Por ahí es donde estás insertando tu agujita. Acomodas, jalas y aquí en este vuelves a insertar, sacas tu aguja y ya se formó otra cadenita. Trabajas en la anterior. Así, envuelves y aquí vuelve a envolver. Aquí vamos a dejar el hilo flojito para que cheques que queda esta cadena anterior y esta que ya hemos formado. Tu agujita la vas a meter en la anterior así, y esta que no acabamos de hacer es la que vas a jalar el hilito jalas tu hilo, acomodas y así se van formando tus cadenitas dobles. Cuando vas a rematar, únicamente al terminar tu labor, recuerda, terminas aquí en punta, jalas y ahí quedó formada tu última cadenita. Rematas y cortamos y ahí quedaron formadas tus cadenitas dobles. Espero esta puntada te sirva, hayas entendido. Cualquier comentario puedes hacérnoslo saber. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.